Ni un paso más. Los Tenak no toleran a forasteros en las tierras de los clanes. El mariscal Fashab me dio permiso para cruzar. Vengo en son de paz. Pelo color sangre. Es la guerrera que derrotó a Gruda, el de la traidora Regala. No nos corresponde matarla. Puedes entrar, pero cuida tus modales. Te vigilamos. Lo tendré en cuenta. No será para tanto. No necesito que un capellán elija mis batallas. La batalla es discutir contigo. ¿Seguro que no puedo tentarte con nada? El otro día te vi entrenando en la arena. Necesitaba práctica. Mi mercancía no se moverá de aquí. A lo mejor te tomará pasada, pero no creas que te lo pondré fácil. He oído hablar de ti, forastera.
necesitará suministro. Para tus proezas. He oído, hermano. Pero es imposible que consiga recuperar las marcas. Va a intentar, pero estar allí para verlo cuando le hagan hacer. ¿Quién quiere jugar a asalto? El otro día, esta mañana, cómo volaban los antiguos en sus alas de metal. Mi fuerza es tuya. Al menos sacaré una cicatriz de todo esto. Muchos heridos. ¿Qué ocurre? Ahora cerremos el brazo. Necesito ayuda. Escucha, sin corazones no hay agua y moriremos.
Volveré a los rediles. Destribaré a esas máquinas yo mismo. ¿Fueron las máquinas? Una del este, con el pelo color sangre. La forastera de la embajada. Mataste a Gruda, el campeón de Regala. Era de los nuestros. Soy Yaloi y no vengo a buscar problemas. Me vendría bien algún que otro problema. Ahí fuera hay un rebaño que mantiene a mi gente. Enviamos a la capital los corazones de las máquinas. Nos pagan con agua. Cada año es más difícil. Hay máquinas asesinas que defienden el rebaño. Una atacó cuando recogíamos a nuestras presas. Casi nos aniquila. Pero las presas siguen en los rediles. Así que, si cojo sus corazones, conseguiré el agua que necesitamos. Si vas allí solo, seguro que acabas muerto, Draka. No iré solo, capellán. ¿La gran asesina de campeones me acompañará? ¿Puedes responder primero a unas preguntas? ¿Has dicho que la capital os da agua? No es un regalo. Pagamos tributo con piezas de máquinas. Los corazones son las más valiosas. Todas las aldeas del desierto comercian con algún recurso. Pero la capital de Lanza Hirviente es la única con suministro constante de agua. Pero en las tierras secas es como tener la vida de todos en sus manos. Es la voluntad del desierto. Así hemos sobrevivido siempre. Ya. ¿Qué puedes contarme del rebaño? Lleva años ahí. Tomamos las piezas necesarias. Ni más ni menos. Siempre hay más que sustituyen a las que matamos. ¿Y qué hay de esas máquinas asesinas? Protegen al rebaño. Cuantas más matamos, más hay. Dientes cerrados. Demoledores. Pero ahora un puñetero atronador. Nos atacó al guardar las máquinas en los rediles. Dejé atrás a la mitad de mis cazadores. Solo sobrevivieron los que ves aquí. No pareces tenerle mucho aprecio a tu comandante. Para sobrevivir en el desierto se precisa más disciplina de la que otros clanes. Le encantan las normas y el orden. Pero a ti no. Los de ella no. Esto es insubordinación. Es lo que tiene la sed. ¿Eres lo mismo que Deka? ¿Conociste a Deka? Su destreza era digna de admirar en mis tiempos con la escuadra. Ahora aconseja a los de las tierras bajas y yo al clan del desierto. Aquellos que llegamos a mi edad debemos compartir nuestro saber con la juventud. Así se mantienen en la senda del guerrero cuando su terquedad solo les trae confusión. ¿Conocíais al campeón de Regala, Gruda? Era de los nuestros. Como Regala. Lo más del clan del desierto. Ahora ella monta máquinas y asesina a mariscales. No podemos ignorar más tiempo sus campamentos en el desierto. Ningún miembro del clan toca esos campamentos. Es una disputa entre Regala y Ekarro. Si el jefe se muestra firme, prevalecerá. Si no, cederá su puesto a quien no vacile. ¿No es una vida un tanto cruel? Como el desierto. Te ayudaré a cazar las máquinas de los rediles. Será mejor que no lo hagas por tu cuenta. Parece que tu aldea te necesita. Me cae bien. Esta forastera es de las mías. Partamos ahora o quedemos en el puesto que tenemos al sureste. Te acompaño. Muy bien. Vamos al cañón sureste. Pues que los 10 os protejan. Esperaré a que volváis para informar a la capital. Como quieras. Por aquí. Cuanto antes cojamos los corazones de las máquinas, antes tendremos agua. Es increíble que una forastera nos ayude y nuestro clan no lo haga. Y Yetaka tiene las narices de decirme que si la comandante nos priva de nuestra agua, por algo será. ¿Y tú no opinas así? Lo que opino es que ella siempre está con el discurso de la escasez. ¿Pero tú ves a alguien en Lanza Hirviente que se muera de sed? ¿O en su propia escuadra? No. Seguro que se refrescan cuando les da la gana. Nuestro clan precisa de un líder que sepa lo que es la subsistencia. Que luche con uñas y dientes para sobrevivir. ¿Y entiendo que esa persona eres tú? Llevo toda la vida en los arrabales del desierto. He bregado por cada trago de agua que ha llegado a mi boca. Sé que soy mejor luchando. Y más apuesto. Ajá. Yo haría que todos tuvieran agua, fueran de la aldea que fueran. ¿Pero no dijo Yetaka que apenas teníais para el día a día?
Estoy seguro de que algo se me ocurriría. Siempre hay alternativa. Es la mejor manera de verlo. Ahí está. Va. Vamos a por más munición. Sígueme. Te pido disculpas por el desorden. Nuestros soldados se pertrechan aquí antes de guiar a las máquinas al cañón. Si encuentras suministros, puedes quedártelos. Falta te harán para la próxima contienda. Gracias. En marcha. Vamos. Bueno, ¿qué es lo que busca una Nora en el oeste prohibido? ¿Quién dice que busco algo? No habrás venido solo a disfrutar del paisaje. Estoy intentando arreglar algo. Entiendo. No me cuentes tus secretos. Si también arreglas mis problemas, me doy por satisfecho. Aquí es. Te ayudaré con los corazones de las máquinas para conseguir agua. Así será. Atraemos a las máquinas a este cañón, las arrinconamos y las cazamos. Bueno, tendremos que subir por la barricada. Y luego habrá que luchar. He perdido a mucha gente allí. Quiero ver a la Matacampeones en acción. Ve tú y yo te sigo. ¡Ha caído! ¡Escarabajo!
Aprovecharé para hacer acopio. Cuernilanza, pero con astas más intimidantes. Le afecta el ácido.
Un demoledor al acecho y armado para dar guerra. Alejate.
de atender a los muertos para que sus placas vuelvan con sus familias. Te agradeceré que recojas los corazones. Son todas las piezas que necesitamos. Se las llevaré a Draka. Que las alas de los 10 te lleven a casa. Tengo los corazones. Regresemos a mano flecha. Sí, ya podemos ocuparnos de estos soldados. Un momento. Ya que sabes defenderte de unas máquinas furiosas, quiero volver a donde el atronador nos atacó. Allí perdí a muchos. No dejaré que se pudran. También merecen mi atención. ¿Vendrás conmigo? Tú primero. Qué bien que estés conmigo. La de gente que ha muerto solo por conseguir agua. ¿Probaste a hablar con tu comandante en Lanza Hirviente? Solo prestará atención al sonido de un arco tensándose. Ojalá pudiese contar con el tuyo si llegamos a ese extremo. Solo estoy de paso, Draka. Por intentar lo que no quede. Llegamos. Aquí es donde el atronador arrasó con mi escuadra. Lo siento, Draka. Fueron guerreros hasta el final. Habrá que empezar. Hay alguien con vida, junto a las rocas. Habla claro, soldado. ¡Cavadores! ¡Una escaramuza! Thank you.
El atronador ha vuelto. La situación se complica. La arena me azota la piel. Thank you.
Esto servirá. Debería ver cómo están Draka y ese soldado. Próximo combate. Que no lo contaba. Lo has hecho bien, soldado. Vas a volver a casa. Gracias a ella. Tú fuiste quien no quiso dejar a tu pueblo atrás. ¿Llevarías esos corazones a mano flecha? No quiero abusar de tu generosidad. Iremos detrás de ti. Claro. Cuidaos. Por un corazón de atronador nos darán mucha agua. Gracias, Aloy. Pronto me harán falta. No puedo quitar las enredaderas. No de momento.
busca la verdad. Agradezco la ayuda extra, capitán. He llegado a mi edad porque sé cómo curar heridas. Forastera, te ofrezco un acuerdo. No, aquí. Has vuelto. ¿Dónde está Draka? Siento el retraso, capellán. Encontré equipaje extra en el camino. Ella tiene los corazones, incluido el de un atronador. Digna de ver esta llama en el desierto. Ten. Algo para conmemorar nuestra victoria. Y menuda victoria. A la comandancia le alegrará saberlo. Llévalos a Lanzahirviente lo antes posible. Y dile a la comandante cuántos han muerto por ellos. Cazadora, ¿podemos hablar? Los rumores han llegado hasta el oeste. Según dicen, además de tu arco y de tu lanza, tienes una especie de segunda visión. Sobre todo para lo que tenga que ver con los antiguos. Es una forma de verlo. Así que es cierto. Has ayudado bien a mi clan. Pero nuestros problemas podrían ser más complejos de lo que cree Draka. Quizá necesitemos tu segunda visión. ¿Y cuál es el problema? Aquí no. Búscame en Lanzahirviente. Te lo explicaré todo. Te veré allí en cuanto pueda. Bien. Todo el clan podría depender de ello. El día languidece. No está bien. Pero yo aún tengo fuerzas. Necesitas mi aprobación. Estaba pensando. Yo. Forastera, andas. ¿De suministros? No eres fuerte. Camina con guarda. Está bien. Voy a pedir el ingreso en la guardia de Torre. Horror y fortaleza. ¿Qué te ha hecho de ti? Con todo lo que hago. Siento que tengo que hacer algo. Por el clan, por el príncipe. Ignora el dolor. Que la muerte me trae a mi vida. No será para tanto. Yeah.